palabra. Gloria a Dios para siempre. Alabamos su precioso nombre. Exaltamos su nombre que es por sobre todo nombre. Glorificamos su nombre que es santo, precioso, digno de ser alabado por los siglos de los siglos. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Cuán glorioso es el cambio operado en mi ser. Cuán glorioso es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor, hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener, la paz que me trajo su amor, que vino a mi corazón, que vino es el Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias, Señor, por este precioso tiempo que nos toca vivir a cada uno de nosotros. Tú nos has llamado, Señor, para estar en este lugarcito, en esta noche. Creemos con todo el corazón. Será una noche preciosa para cada uno de nosotros.
una noche gloriosa para nuestras almas. Se goza nuestra alma en este lugar. Señor, estamos a tu alrededor. Estamos contentos, agradecidos de ti, Señor. Gracias, Padre precioso, por traernos, por permitirnos estar unánimes, Señor, contentos, felices a tu alrededor. Creemos, Señor, que tú te llevas toda lucha, toda batalla, todo lo que estorba y lo que molesta en cada uno de nosotros, y nos das la libertad, Señor, para alabar y bendecir tu precioso nombre. Recibe la alabanza de tu pueblo, Señor. Recibe la adoración de tus hijos que te aman, que te adoran. También recibe, bondadoso Padre, los diezmos, las ofrendas que tu pueblo ha apartado y ha traído al alfolí. Y tú eres quien bendice al dador alegre, Señor. Tú eres quien ha puesto el pan en nuestra mesa a través de todo este año, a través de nuestras vidas, Señor. Tú eres quien nos ama tanto, bondadoso Dios. Tu ojo siempre está sobre nosotros, buscando lo mejor para cada uno de nosotros, Señor. Tú colocas todo el bien en nuestras vidas. Gracias, Padre amado. Gracias, precioso Rey de la creación. Gracias, bendito Dios del cielo. Gracias, Señor Jesucristo. Tú eres nuestro Salvador, nuestro Redentor. A ti te adoramos, Señor amado. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Tomen asiento, mis hermanos. Nuestros hermanos diáconos recogerán la ofrenda. Nosotros diremos: mi tienda ya levanté. Aleluya, aleluya.
luz de Dios. Gloria a Dios para siempre. Estamos contentos, agradecidos del Señor, porque nos tiene en este lugarcito gozándonos en su presencia. Gracias le damos al Señor Dios Todopoderoso. Que nada nos saque fuera del espíritu de adoración. Amén. Saquemos fuera todo pensamiento, toda cosa carnal. Dejemos que la cosa se mueva allá. Nosotros nos movemos acá alrededor de nuestro Salvador. Él está aquí. Él viene para cumplir sus promesas. Su palabra dice que donde hubieren dos o tres congregados en su nombre, Él estará en medio de ellos. Y nosotros lo creemos con todo el corazón. Amén, amén. Y dice la nota: quisiera alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermana Rosa de Tobar. Entonces nuestra hermana pide una oportunidad. Se la damos, mis hermanos. Gloria a Dios. Dios le bendiga, mis hermanos. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo a cada uno de ustedes. Me he parado aquí porque la verdad, hermano, le estoy muy agradecida a nuestro Señor Jesucristo. Él ha sido maravilloso este año, porque no por las caídas que hemos tenido, por las batallas, sino porque su gracia ha estado con nosotros. Su misericordia ha sido nueva cada mañana. Y eso me llena de gozo, hermano. Y como Dios a través del pastor ha estado hablando acerca de ese sello, ¿qué importancia tiene que tengamos ese sello? Así que, hermano, estaba escuchando una de estos días la alabanza y decía: el pilar de fuego está aquí. Él quiere a una novia sellar. O sea, si eso no ha sucedido en nuestra vida, todavía hay tiempo. Yo cuando entré sentí la presencia de Dios, hermano. Así que Dios les bendiga. Yo sé que Él está aquí. Thank you.
palabra quiero vivir. No solo decir, lo creo y nada más. Ayúdame a vivirla, Señor, que haya resultados en mí y que tu bendición caiga sobre mí. El ángel sellador está aquí. Él quiere a una novia sellar. A ti, hermano, tu palabra hoy quiero sentir. Oh, como corazón. Él está aquí, Él ha venido para escuchar nuestra alabanza, nuestra adoración. Gloria a su nombre. Nuestro hermano Andrés Leiva nos avisó que no vendrá a la cena por no tener locomoción para regresar. Estar orando junto a su esposa y piden que los recordemos en nuestra oración. Amén. Hermanos diáconos, hermano, Dios le bendiga. No podré asistir a la Santa Cena porque estoy de turno en mi trabajo. Su hermano Arturo Marín. Amados hermanos, rogamos sus oraciones en nuestro favor, ya que hoy después de la cena estaremos viajando a Estacada. De paso quisiéramos llevar sus saludos, ya que nos congregaremos allá. Familia Rodríguez Ogás. Le mandamos saludos entonces a nuestros hermanos de la Estacada Abajo. Que el Señor Jesucristo bendiga a cada uno de ellos. Que el Señor bendiga a nuestros hermanos Rodríguez que van de viaje en esta noche. El Señor es nuestro guardador. Él está siempre a nuestro lado, guardándonos de todo peligro, de todo mal. Nuestra hermana Noemí de Álvarez ruega la oración por su hijo Efraín, quien se agravó en la tarde por tener neumonía y virus sincicial. Que Dios en su amor y misericordia lo restaure completamente. Amén. Pido la oración por mi mamá Alicia de Monsalve, ya que se encuentra muy afectada con una alergia causada por la dermatitis. Dios les bendiga, su hermana Abigail Monsalve. Entonces, aquí están las peticiones, mis hermanos. Su siervo va a orar por cada una de ellas. Nosotros vamos a recibirlo a él aquí, diciendo, cantad a Jehová cántico nuevo. A eso hemos venido, ¿no es verdad? A Jehová cántico nuevo, porque ha hecho grandes maravillas. Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho grandes maravillas. Levantad la voz y aplaudid, cantemos salmos a Jehová. Thank you.
Padre, te damos las gracias porque una vez más estamos aquí en tu presencia. Una vez más podemos decirte gracias, solo por tu gracia es que estamos aquí, Señor. Bendice cada creyente, cada hermano, cada hermana que ha podido vencer y tú lo has traído a cenar, Padre, o a esperar este año cenando contigo, Padre. Te amamos y te bendecimos. Te rogamos, Señor, por los hermanos que han pedido peticiones, por la guagua que está hospitalizada. Tú eres el gran sanador, Padre. Tu palabra es viva y eficaz y guía a este matrimonio, Padre, para que tengan la confianza, la seguridad que Dios es nuestro sanador. Y te amamos, Señor, y te bendecimos también esta tarde por los hermanos que han hablado y han notificado, Padre, o se han comunicado, como mi hermana Soto, Señor, que me llamó por teléfono, como, Señor, también nuestra hermana Viviana, nuestro hermano Andrés Leiva y esposa, nuestro hermano Ricardo Matamala y esposa, que iban a Lebu, que hacían años que su madre le pidió que pasara con ellos esta fecha. Ellos son creyentes también, Padre, y han estado oyendo tu palabra, tu mensaje. Y te damos las gracias por los hermanos que nos vemos en esta noche. Nuestro hermano Ignacio tenía deseo de estar con su familia, pero se le fue el cuidador que ellos tienen en la playa. Eres tú el Dios grande, el Dios real y verdadero, el Dios que suple todas nuestras necesidades. Nuestra hermana Verónica, nuestro hermano Omar Santibáñez Jr. también avisaron que estaban en este lugar de los Vilos. Tú seas guiándole y guardándole a cada uno de ellos. Y nosotros, que tú has permitido que estemos aquí, Padre, de ver a nuestro hermano Toñito también, que él no va a poder estar esta noche, Padre. Nuestra hermana Alba, nuestra hermana Juanita. Pero, Señor, recién vimos llegar a nuestro hermano Roja y esposa. Ellos van a poder participar de esta cena. Estamos, pero muy, muy agradecidos. Y de los demás hermanos que no veo, tú sabrás dónde están, Señor. Tu gracia y tu misericordia sea guiándoles y sea guardándoles, ya que no es una fecha muy buena para cenar por causa de la locomoción, pero es una fecha muy buena ante ti, Padre, que estemos esperando aquí las 12 para darte a ti el primer abrazo y saber, Señor, que este año es el año de jubileo. Es el año que tú tienes predestinado para nosotros, para levantarnos y volvernos fielmente a nuestra familia. Y sabemos, Señor, que esta familia tiene un solo jefe y ese es Jesucristo. Te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza. Señor, te amamos y te bendecimos. Te damos las gracias porque queremos, también he visto aquí en esta noche a nuestro hermano Camus también. He visto a mi hermana Josefina. Oh, tú seas grandemente bendiciéndole, Padre. Tu amor y tu gracia es maravillosa para con nosotros. Y nosotros te podemos decir gracias. Gracias por estar aquí, Padre. Gracias por sacar todo lo que está de más en nosotros. Y ahora, Señor, te daremos la gloria y la honra en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.
Saluda a su hermano, a su hermana. Yo solo tengo un Dios. Yo solo tengo.
aleluya. Vamos a abrir la Biblia para entrar en Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Versículo 20. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doces, y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecido en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre, según está escrito de él, más ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: soy yo, maestro. Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. ¿Para qué, mi hermano? Para la remisión de los pecados. Yo os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Señor, te damos las gracias. Hemos venido esta noche a algo muy especial, algo que tu pueblo, que siente que en esta vida solamente tenemos un solo Dios, y ese único Dios le servimos, Señor. Es un Dios que siempre está presente en las buenas y en las malas. Él nunca nos deja, Padre. Él siempre está esperando por nosotros. Te amamos y te bendecimos. Y permítenos esta noche, los hermanos que han avisado, los hermanos que están presentes aquí en esta hora, que seas tú obrando con cada uno de ellos. Sea tu gracia bajando, y que esta noche no van a cenar con una iglesia, no van a cenar con un hombre, sino que venimos a cenar con el Señor Jesucristo, el único Dios en el cual podemos decir esta tarde que en nosotros no hay idolatría, hay una adoración genuina, porque este Dios cambia, este Dios perdona, este Dios no hace libre.
cada hermano y cada hermana que viene aquí a este lugar en una acción de fe, tú le multiplicarás, Señor, por pararse en esta hora por tu palabra. Te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomamos asiento unos minutitos y esperamos que Dios, su gracia, nos sea ayudándonos. Para algunos hermanos que quizás son nuevos, otros son más viejos, quiero decirles que la cena consta de tres pasos. Y estos tres pasos para cenar son muy importantes para el creyente. El creyente, una de las cosas que debe haber en su vida es que él sea bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Porque de lo contrario, ¿cómo va a cenar si él no se ha identificado con su nombre? Cuando nosotros nos bautizamos en el nombre de Jesucristo, nos estamos identificando como una acción de fe. Creemos que todo lo que está malo en nosotros lo va a cambiar. Creemos que en nosotros no hay nada bueno. Y vemos la escritura, vemos la palabra y podemos entender que por esa escritura, por esa palabra, Él nos crió. Él nos formó. Y Él nos hizo. Amén. ¿Quién nos cuidó cuando fuimos ahí engendrados? Quizás en el concurso de nuestros padres que no estaban bien con Dios, pero dice que Él estaba ahí, hermano. Porque de antes de la fundación del mundo, no importa como tú y yo viniéramos, Él colocó simiente. Y esa simiente se encuentra con la eternidad. Y esa simiente que la predestinó, no importa que hayan sido, pónganle los años que usted quiera, no tiene medio de colocarle años, pero los años de la tierra, por causa de la caída de Adán, es que están controlados, son 6.000 años. Pero la Biblia nos dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, punto. Y luego el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, cuando Dios creó todo, Él es perfecto. ¿Quién la desordenó? ¿Cuántos años pasaron? No lo sabemos. Pero nosotros estamos aquí creyendo que el creyente que viene a cenar tiene que venir creyendo y tiene que venir discerniendo que esta palabra es la única que nos puede cambiar. Amén. Dice que debemos venir al lavacro del agua de la palabra. Y entonces un creyente que está aquí, sea yo, sea usted, puede que tenga pecados, tenga... Dios permite a veces que creyentes pequen, porque el creyente puede pecar y puede arrepentirse. El impío peca y no se arrepiente. Amén. Pero la cualidad de un creyente es que él comienza a darse cuenta que hay dos espíritus. Y discierne que en su vida hay dos espíritus. Entonces su siervo dijo, ¿cómo vamos a vencer? Depende a quién usted alimente más. Amén. Tenemos un espíritu del mundo que nos saca afuera y tenemos un Espíritu Santo que nos ha llamado. Entonces Dios lo está mirando a usted y a mí, porque el Espíritu Santo es nuestro guía. El Espíritu Santo es nuestro tutor. Él no solamente nos está mirando cuando venimos a la iglesia, Él nos está mirando cuando estamos en la casa, cuando estamos en el trabajo, cuando vamos a jugar, cuando andamos chacoteando. Él está mirándonos. ¿Cómo es nuestro comportamiento?
porque Él dijo que Él iba a ser nuestro guía. Entonces, el segundo paso de este creyente es que él tiene que creer que también tiene que haber una etapa en él de humillación, de lavamiento de pie. Entonces, cuando nosotros venimos aquí, mi hermano, creyendo que para Él no hay nada imposible, Dios es un Dios real. Dios es un Dios verdadero. Si usted no cumple estos requisitos, usted puede ser un creyente. Pero un verdadero creyente sabe que cuando está tomando ese vino, sabe que ese vino que está ahí, mi hermano, está hecho por los diáconos aquí en la iglesia y luego se ha hecho con uva seleccionada y se ha preparado de tal manera que esa uva, cuando se trajo, se oró, luego se preparó y luego se ha guardado aquí con manos santas. Amén. No la han pisoteado. Se ha hecho solamente con las yemas. Amén. Porque ese vino está representando como tipo, simbología, la sangre del Señor Jesucristo. Entonces, si usted hasta este día hay cosas que no ha podido vencer, usted puede, Dios, darle un nuevo pacto. Hay una nueva esperanza. Amén. ¿Cuál es la nueva esperanza? Que debemos mantenernos como creyentes. Amén. Creyendo que lo que estamos pidiendo, en cualquier momento Dios hará el cambio. Amén. Entonces su siervo dice en un mensaje, cuando este vino lo estamos tomando, que está corriendo por nuestro torrente sanguíneo, y entonces en nuestro torrente sanguíneo que se va metiendo quizás a todas las partes del cuerpo y va corriendo hacia las piernas y luego sube, entonces que todo pecado que tuviéramos arraigado en cualquier parte del cuerpo, a través de este vino, de este torrente sanguíneo, Dios lo saque. Amén. ¿Cuánto lo creemos? Estamos para eso. Solo la sangre de Jesucristo nos puede limpiarnos. Amén. Entonces, venimos a tomar este pan, porque este pan también se trata de hacer la figura que sea lo más perfecto, solamente es agua y harina. Y por supuesto, el hermano diácono que hace el pan con la hermana, no sé, ellos oran primero por ese pan, se consagran, luego lo amasan, luego lo cuecen, luego se trae acá, se parte, se ora por él, porque el pan tipifica la palabra. Amén. Porque ese pan está sin levadura. Amén. Y significa, ¿qué significa eso? Que cuando yo vengo a cada reunión que yo vengo, es un tipo que yo debo comerme la palabra sin razonamiento, o sea, sin dudarla. Su palabra es su palabra y su palabra no admite que yo y usted razonemos, porque sabemos que inmediatamente que razonamos es el enemigo que se está metiendo en el medio. Entonces su palabra es fiel y verdadera. Usted puede estar enfermo, estar sentado, estar oyendo la palabra y ser sano. Porque no es la fe que esté saliendo de aquí, es la fe que usted tiene ahí. Usted tiene que tener fe para ser sano. Usted puede estar sentado aquí esta tarde, puede estar creyendo la palabra,
Y dice la escritura en Juan 10, que ellos estaban oyendo la palabra, como testificaba a nuestro hermano Pedro, y ellos fueron, sin ser bautizados, fueron llenos del Espíritu Santo. Amén. Así que Dios siempre está presente. Usted puede estar sentado aquí y puede tener quizás estar creyendo firmemente: oh, yo quiero una experiencia tuya, Señor. Porque el creyente va de experiencia en experiencia, va de fe en fe, va de victoria en victoria. La experiencia que Dios nos dio 20 años atrás nos puede servir, pero Dios está presente. Dios nos puede dar una nueva experiencia. Como decíamos el domingo, no es solamente leer la palabra, no es solamente oír la palabra, sino que ahora queremos saber que el autor de esta palabra nos hable, nos confirme. Y cuando el autor de esta palabra nos confirma, podemos decir: gracias, Señor. Ahora nadie podrá sacarme de la mente decirme que esto es historia. No, esto es verdadero. Porque aquí habremos creyentes que sabemos que Dios habla. Habla a través de un hombre humano, y también habla en lo sobrenatural. Cuando Dios habla en lo sobrenatural es cuando el creyente se ancla. Amén. Es sólido, porque sabe que esa voz no es de un hombre, es una voz sobrenatural. Es una voz audible que viene al corazón, y luego en ese corazón Él te sella. Espera un poco. Están buscando. Amén. ¿Ve? Este corazón, mientras esta puerta está abierta, este creyente nunca es sellado. Siempre el diablo puede entrar al corazón a meterle razonamiento, a meterle dudas. Pero cuando el corazón es sellado, amén, dice el hermano Branham en el mensaje La Brecha, dice que queda sellado, Dios, el Espíritu Santo, queda sellado adentro y el diablo queda sellado afuera. Cuando Él te sella tu corazón, tú pasas a ser propiedad del Dios viviente. Y no importa cuánto luche este de que afuera, el de adentro siempre va a vencer. Porque no eres tú el que está venciendo adentro, es el Espíritu Santo que está venciendo. No hay ningún hombre que pueda vencer. Es Dios el vencedor. Porque Dios quiere que toda la gloria sea de Él. Este creyente, mientras esté esa puerta, mientras esté ese libre albedrío, siempre corre peligro. Amén. De hablar mal, de expresarse mal, de entrar en amargura, de entrar en enojo. Que hay personas que no las pasa, hay personas que siempre va a tener esa batalla. Amén. Pero cuando es sellado, Dios no te va a permitir. Dios no te va a permitir que tú no saludes a tu enemigo. No me dieron todo amén, ¿eh? Amén. Cuando Dios está aquí adentro, Dios no va a permitir que tú no salude a tu enemigo, ni le haga el bien a tu enemigo. Me están mirando feo, no me están creyendo mucho. Amén. ¿Cuántos lo creen con todo su corazón? ¿Quién es el peor enemigo en mi carne?
y quién es mi peor enemigo a veces dentro de la misma iglesia, puede ser mi propio hermano. Pero con todo yo debo amarlo, porque nos importó el Señor Jesús haber llamado a 12 apóstoles. Y aquí vemos en la Biblia que dicen ellos, el 24, a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, más hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre se ha entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: soy yo, maestro. Y él le dijo: tú lo has dicho. De los 12 apóstoles que él llamó, había uno que no pertenecía. Amén. Entonces, su siervo dice, leyendo unos mensajes, dice: mire usted, los apóstoles fueron comisionados para llevar la palabra, para sanar al enfermo. Y llegaron regocijados, contentos. Pero él le dijo: mire, gozaos mejor para que vuestro nombre esté escrito en el libro de la vida del Cordero. No es cuántos milagros tú puedas hacer, no es cuánto tú puedas predicar, no es cuánto tú puedas enseñar, es cuánto mi nombre esté escrito en el libro de la vida del Cordero. Si mi nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero, mis enemigos los voy a poder vencer. Porque no hay ningún hombre que pueda vencer a otro hombre. Amén. Solamente Dios. El hombre está lleno de odio, lleno de sinsabores, lleno de amargura, lleno de razonamiento, lleno de pleito. Se enoja por cualquier cosa, es mal genio, es pleitero, es rabioso, es veleidoso. Pero el Espíritu Santo no es, mi hermano. Entonces, ¿cuántos quieren ser esta noche para que este 2016 Dios haga un cambio? ¿Sabe por qué le digo estas palabras? Porque este 2016 para nosotros es muy significativo. Se han cumplido 50 años que Dios retiró a su siervo. Este 25 de agosto o 24 de agosto se cumplieron 25, o sea, 50 años. Y 50 para nosotros es jubileo. Y 50 significa que cada familia tiene que regresar a su familia. O sea, hermano Flores, ¿me quiere decir tú que vas a regresar a la familia Flores? A ver, no. Yo voy a regresar a la familia de mi padre. Mi padre es Jesucristo. Amén. ¿Cuántos creen que su padre es Jesucristo? Amén. Por eso yo decía estos días, en esta cena es importante, en esta fiesta se ve la importancia de ver si para qué lado tira la familia. ¿Para qué lado se va el creyente? Amén. No tengo nada en contra, quiero decirle, hermano, ni nada por decirle ninguna cosa. Si usted va a hacer un asado con su familia, no tengo nada. Pero estamos hablando de la parte espiritual. Que en esta hora, en este momento, se ve el creyente. Amén. Estamos hablando aquí de creyentes. No estamos hablando aquí de carnales. Amén. Porque el hermano Bracan dice: oh, dice, ojalá, dice, estaremos esperando las 12, dice, para cenando con él, dice. Yo no puedo hacer una cena a las 12 aquí, porque quizás no todos podrían volver o algunos tienen compromiso. Pero tenemos terminada a la 1, algunos, otros a las 2:30. Van a quedar libres. Pero yo quiero decirle algo esta noche. Nosotros estamos acostumbrados a las tradiciones familiares.
pero no estamos acostumbrados a las tradiciones del Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Cree usted que lo que estamos diciendo es verdad? Las tradiciones de este mundo, los ídolos de este mundo, a veces nos sacan fuera. Y dejamos de lado al que nos creó, al que nos formó. Dice la Escritura, yo soy Jehová. Amén. En Isaías, yo soy Jehová que te formé en el vientre. Amén. O sea, si aquí en esta noche hubiera un hermano o una hermana que tuviera problemas con papá o tuviera problemas con mamá, yo quiero citarte esta escritura. Yo soy Jehová que te formé en el vientre. O sea, no fue mi papá ni mamá, fue el Espíritu Santo que estaba ahí. ¡Amén! ¿Cuántos están contentos? Ahí estaba, en ese acto quizás de fornicación o en ese acto de adulterio, ahí estaba el Espíritu Santo cuidándome. ¿Cómo diéramos de estar agradecidos? ¿Cómo diéramos de mirar que mi padre ya no es Flores, mi madre ya no es Andrade, sino que mi madre y mi padre es Jesucristo? Amén. Denle un aplauso a él, mi hermano. Amén. ¿Lo cree de verdad? Amén. Yo se lo digo por experiencia personal. Amén. Así que Dios le bendiga. Nos ponemos de pie y vamos a orar. Si no, vamos a entusiasmarnos esta noche, hermano. Amén. Padre, te damos las gracias. Estamos contentos y agradecidos porque hay un buen ambiente, Padre. Hay un buen espíritu, Señor. Hay un buen espíritu esta noche, Padre, de comer tu cuerpo, de comer tu carne, de beber tu sangre. Hay un buen espíritu, Señor. Te amamos y te bendecimos. Te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza. Oh, estamos pero muy, muy contentos para adorarte a ti como el único Dios. Fuera de ti no hay otro. Tú eres lo mejor que... Gracias. Y al tomar este pan que mi hermano han preparado, permite, Señor, bendecirlo y que cada hermano, cada hermana en acción de fe, al estar comiéndoselo, Padre, que podamos examinarnos si realmente, Señor, cuando venimos a oír tu palabra, venimos en cada reunión, que lo podamos comer tu palabra sin levadura, Señor, sin añadidura. Permite, Señor, que este pan lo represente a cada uno de nosotros, que no haya ni una clase de levadura, ninguna clase de razonamiento, ninguna clase de duda, Padre. Sácala de nosotros esta noche. Te damos las gracias. Te entregamos a ti este pancito, Padre, y recíbelo, Señor, en tu reino. Te lo consagramos a ti para tu gloria y para tu honra, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.
Amén. Me entusiasmé un poquito aquí. Este me lo como yo después. Padre, te damos las gracias. Oramos por este vino que ha sido consagrado. Y tú has dicho que cada vez que viviéremos, esto sería un nuevo pacto. Un nuevo pacto que estás haciendo con nosotros. Que tú estás mirando al creyente, Padre. Que viene aquí, el creyente viene discerniendo su cuerpo. Él no viene mirándose a sí mismo. Él viene mirando que tú eres el único que puede hacer un cambio. El creyente viene discerniendo que eres tú el único que puede hacer algo en su vida. Él no viene creyendo en él, viene creyendo en ti, Señor. Y permite que en este pacto que estamos en esta noche, Padre, cada hermano, cada hermana pueda sentir, Padre, que aquí están derrotando a su enemigo. Lo están derrotando en su propio terreno. Gracias. Gracias te damos. Te lo entregamos todo en tus manos, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vengas a tu presencia. No seas escaso en adorarme. Aleluya. Cantemos el corito. Aleluya.
hermano, a su hermana. Saluda a su hermano y a su hermana. Vamos a estar cantando el último para retirarnos. Es un cántico que no está en sus libros. Pacientemente esperé a Jehová. El Salmo 40. Salúdelo, mi hermano, mi hermano. Con este nos vamos, mi hermano. Quedamos libres. Pacientemente esperé a Jehová. Deseamos que este año Dios coloque palabra nueva, cántico nuevo, y no hagan más juveniles, no tan viejos como yo. Amén. Vamos a orar para retirarnos. Vamos a pedirle a mi hermano Iván que ore. Ya que está aquí mi hermano. Amén. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque este año lo iniciamos contigo, Padre. Y queremos, Señor, que este año que comienza vayas tú con nosotros a todo lugar, Señor.
Y más importante, Señor, queremos nosotros ir a donde tú estás, Señor. Queremos estar más cerca de ti, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a guardar este sentimiento y este deseo en nuestro corazón a lo largo del año, Padre Celestial. Cosa que si este es el año en que todo se desarrollará, Señor, estemos apercibidos y preparados para tu venida, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, y ahora que cada uno se retirará, Señor, se tú poniendo la locomoción, Señor, y la forma de llegar a casa, securizarlo, Señor, junto a ti, Padre Celestial. Te damos la gracia por todo, Señor, en el santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. 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 Nos vamos cantando entonces, mi hermano. Yo voy a lavar los pies ahora.